Un grupo conformado por 16 personas con discapacidad reciben actualmente una capacitación por parte de colaboradores de Coope Superación, con el objetivo de formarlos para la apertura de un centro de llamadas que estará ubicado en las instalaciones del CONACDIS en Pérez Celedón. Precisamente para formar parte de este grupo no se puede actualmente, pues ya tienen un mes en capacitación. La Asociación Inclusiva Laboral ha hecho un gran esfuerzo junto con otras asociaciones, ¿verdad?, incluyendo la de Morfo, para buscar a las personas con discapacidad para que se capaciten en call center. Nosotros ahorita, en este momento, tenemos a 14 muchachos, ¿verdad?, aquí en la capacitación, pero el problema que hay ahorita es que ya nosotros no vamos a meter más gente en esta capacitación, porque eso lleva un tiempo y ya tenemos un mes. Entonces, la persona que ingresa en este curso básicamente no va a poder porque ya tenemos un mes. Pero, si Dios lo permite, entre unos meses vamos a dar otra vez otra capacitación más. ¿Por qué? Porque el pensado es abrir más posibilidades. Sin embargo, para los próximos meses se espera abrir un nuevo grupo. La Asociación Inclusiva Laboral está apoyando este proyecto, por lo que todas las personas con discapacidad interesadas pueden enviar sus currículos a la agrupación. Como requisitos, mínimo contar con el noveno año de colegio aprobado. En este momento, la Asociación Inclusiva está lo que es recogiendo los expedientes de toda aquella persona con discapacidad que quiera participar en esto. Debe de tener el tercer año como mínimo de colegio, bachillerato. Si tiene un curso de cómputo, ¿verdad?, por el INAH o algo así, mejor, ¿verdad? Y que estén dispuestos, ¿verdad?, a sacrificarse, porque aquí son 8 horas diarias. También hay un incentivo económico, es como un apoyo. No quiero que la gente piense que es como un salario, es un apoyo que se les va a dar de PRONAE para que se paguen los gastos, qué sé yo, los pasajes del bus, algunos gastos extra que se den, ¿verdad? Para información los pueden buscar en Facebook como Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón o llamar después de las 6 de la tarde al número telefónico 8515-0444. En este caso, los currículos, nosotros tenemos una página oficial en Facebook que se llama Asociación Inclusiva Laboral. Entonces ahí ustedes pueden enviar los currículos. También existe un correo que es inclusivapz@gmail.com. Ahí pueden enviar ustedes los currículos, puede ser mujer, puede ser hombre, aquí no importa la edad. Recuerden que mucha gente dice, es que ya yo tengo 48 años, tengo 50 años y ya yo no puedo. En realidad sí puede, si se siente capacitado y cumple con las especificaciones de tener el tercer año de colegio, bachillerato, aquí puede ingresar. Actualmente y desde el año 2009 la cooperativa cuenta con una contratación directa con el Instituto Costarricense de Electricidad, dando el servicio de asistencia a telefonía fija, telefonía celular e internet, conocidos popularmente como los servicios del 1115 y 1193.